¿Les gusta? Si es así, muchachos, revienten el botoncito de like. Between the Dragon and the Macho Man was a jaw-dropping battle between two of WWE's technical masters. Sí, señor. An instant classic by all measures. But when the dust had settled and after the smoke had cleared, after Steamboat was carted off proudly holding his Intercontinental Championship above his head, the realization set in. We still have Hulk Hogan against Hulk Hogan contra Andre the Giant. Ay, ay, ay. Featuring two of WWE's biggest stars at the time, this was the headliner that brought those 90,000 people together in the first place. Everybody has their best day at WrestleMania. That's the creme de la creme. Yeah, nice. WrestleMania, main event, there's nothing else in this world like it. Hulk Hogan and Andre the Giant were great friends for years. Andre famously poured the bubbly all over Hogan when he captured the WWE Championship in January of 1984, and the two were nearly inseparable from then on. The two would be presented with trophies in separate weeks. Hogan was given one for reigning as champion for 3 years, while Andre received one for going 15 years años sin perder. For both ceremonies, Andre was not his usual self, first noting to Hogan that 3 years to be a champion, it's a long time. And ultimately walking out of his own trophy celebration when Hogan arrived to praise Andre's accomplishments. The world was on edge, waiting to see what comes next. Soon after, yeah. Andre would appear with Bobby the Brain Heenan. Wait, what's going on here? Hold on, man. What are you doing with him? Heenan had gotten to Andre, fanning the flames of resentment that burned inside. Did you ever once in your life offer him a championship match? A heartbroken Hogan tried to reason with his friend, but with one move, yanking Hogan's chain from his neck, it was clear there was no turning back. There's nothing else like getting in the ring with Andre the Giant. It is the great unknown. When you get there and you're with Andre the Giant, you're outmatched, you're outsized, you're outpowered. It's an uphill battle, so you have to fight from underneath. You have to have everything in sync, body, mind, and soul, to survive fighting an opponent like Andre the Giant. When I slammed Andre the Giant, I was surprised how the crowd reacted. 94,000 people, un montón de gente, and gasped at the same time. It overwhelmed me in the ring. It's etched in stone. It's just overwhelming how many people every day approach me and talk about WrestleMania 3. Now it's up to you to do the impossible and defeat Andre the Giant at WrestleMania 3. It truly is the irresistible force meeting the immovable object. ¡Vámonos! Gente, bienvenidos a un nuevo video de Showcase. ¡Vamos al combate, baby! It felt like time stood still once the bell rang. ¡Obvio! And Hogan and Andre approached each other in the center, en el centro del ring. It was finally here. Al fin llegó lo que había hecho acudir a la arena a toda aquella... El campeón absoluto de la WWE durante 3 años contra el hombre que no había sufrido una derrota en 15 años. ¿Quién golpearía primero? En aquellos momentos todo era épico. El empujón de Andre fue atronador. Ay, parce. Combatazo. Es una locura. Lo trató de levantar sin éxito. Casi le gana con eso, man. Hogan slam Andre? Would he try it again? Did he hurt his back or his knees in that failed lift? Difícil. Andre, thinking he'd won the match, would have to recompose and get back on the task of taking out the Hulkster. Bueno, mi gente, a lo que vinimos. Esto empieza acá, ¿cierto? Va a estar bien difícil. Bienvenidos, espero que estén pasando un excelente día. Gracias a todos los que están reventando el botón de like, man. Se les quiere un montonazo, loco. Vamos a seguir acá subiendo videito. Así que gracias a todos por el apoyo. Ahora sí regresamos con toda mi gente. Los que me ven solo por el FIFA, tranquilos que dentro de poquito también voy a subir FIFA, no me preocupen. Tengo en mente una serie bacana, creo que les puede gustar. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si la puedo hacer. Porque si es un poco complicada la serie. ¡Ay! ¿Ese palo dónde salió? ¡El palo de Kendo! ¡Yo pues! ¡Ya pues, mi hijo! ¡Ya pues, papito! ¡Nice! ¡Completado! Tenemos que completar todas estas cosas que nos están poniendo. Porque con eso vamos desbloqueando, parce, a nuevos luchadores. Míralo, me tira como si nada. Parce, somos amigos, trátame con... ¡Ay!
¿Cree que me va a ganar así de fácil? ¿Cree que me va a ganar así de fácil? Bueno, completado, sencillo. ¿Cómo fue pues, André? Ah, se reveló pues ante el parcero. Te revelaste ante mí, ante el mejor de toda la historia de la... Ay, ¿y quién le está quitando? ¿Qué está pasando en este combate? Me... Hasta habían quitado una vuelta de la esquina. Bueno. Vamos, papi. Vamos, papi, que nos están pidiendo con la esquinita. ¡Míralo! ¿Te gusta? Ah, que porque es muy grande, que porque es gigante, ¿crees que yo no voy a poder contigo? Si son bobas, hermano. Va para allá, le vamos a hacer otra. Nice. Pobrecito, me. Vamos para allá. Le vamos a hacer la última que falta con B, a ver cómo es. Ahí está. ¿Cómo fue? Bien. Es hora de tomar el control. Lleva a André a la esquina. Lanza tres ataques de esquina, ok. A ver si no le podemos volar. Ahí está. Volamos. Lo llevamos a la esquina. Tres ataques de esquina. Toma. Toma. Retoma, amigo. Hágale. Uno. ¡Ay, no nos dejó! ¡Ucha, locota! ¡Uy, dónde me coja con eso! ¡Me mata! ¡Me hubiera matado, men! ¡Ay, demasiado tarde! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, André, calmado! ¡Cálmese, pa! ¿Bien? ¡Se bugueó! ¡Ay! ¡Nel, está demasiado tarde! ¡Está difícil! ¡Oh, oh! No pasa nada. Como un muñequito. Ey, tranqui. Está heavy. Está bien difícil este combate, muchachos, la verdad. Ahí está. Es que lo más difícil es como nos piden cosas puntuales. Es difícil de hacerlo, loco. ¡Ay, mira este sapo! Es que a tocarme. Venga, yo me meto para acá, papi. Ah, pues, venga, venga. Ahí está, venga, 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 ven que lo necesito allí en la esquina. Me le paro de una. ¿Sí me le puedo volar? Ahí está, le volamos. Nice. Ataque contra la esquina, a ver si le puede. Vámonos. Vamos, contra la esquina, amigo. Ah, no pude, parce. Vamos de vuelta. De vuelta, de vuelta, de vuelta. Levántalo, levántalo. No hay tiempo. Vaya. No, lo necesito es contra la esquina, men. Ah, sobre todo a entrar al gigante. Míralo, míralo, como amarra el esquinero invisible, ¿eh? ¿Cómo lo ven? Bueno, muchachos, ahí está. Ahí está, mi gente. Uno, dos, tres. ¡Ay, qué! ¡Ah, sí! Bueno, nos tenemos que burlar de... Con el de este parcero, nos vamos a ganar al público. El público nos ama. Público, acá está el mejor, papi. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Ay! Bien, bien, tenemos que tirarlo a la lona, corriendo con todas las fuerzas. Así que, ¡ay! Calmado. ¡Pues madre! Es que qué heavy, parce. Ahí está. Ahí está, baby. ¿Qué va a pasar? ¡Se viene! Es que es... No se puede mover, parce. ¡Es una bestia! ¡Ja! ¡Luego, se viene! ¡Toma! Hogan had dealt with bigger opponents before. Ese hombre estaba rivales más grandes que él, pero parecía superado por el tamaño y la fuerza de André. Bien melo, viene melo esa época, ¿no? Ahí está. Cada vez que André acertaba, bueno, lo derribaba. Es que si quiere, no, hombre. André había mantenido la ventaja hasta aquel punto. Sin embargo, la imprudencia de salir del ring sería el primer paso al falso de André, cuyo cabezazo dirigido a Hogan se estrelló contra el poste del ring. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tranquilos, que no vimos! Pero es la ilusión del combate, muchachos. Ahí está. Ahí.
¡Ay, qué loco! Te lo va a tirar ahí contra el piso, papi, para que quede bien duro. ¡Ay, parce! Ahí está. Dale, va a dar durísimo. Otra cosa que hacer un pedigrí, pero André lo lanzó sin esfuerzo de espaldas a la lona. GG. GG. If Andre could shake off Ya sería capaz de recuperarse tan Hulk rápido Hogan, tras dar un cabezazo a un poste. ¿Qué haría falta para going inmovilizarlo durante cuánto tiempo? La to cosa pintaba muy take mal Hulkamania para was Hulk Hogan. Pero ahí está. Machaca. Nice. Parce, ¿saben qué? Está bien duro hacer lo que nos están pidiendo. Vamos para allá. Sencillo. ¡Mira, mira, mira! ¡Miércoles! ¡Ay! ¡Eh, por fin! ¡Ey! Derribó a André con el Clothesline y vimos a ese caer con un tronco a la lona. But he had to act right now, or Andre would recover. Bobby Claro. Heenan screaming at Andre while he's down, let you know the brain knew it too. Ay, parce. Ey, me gustan dando las historias, hombre, de así de la And then you see WWE. Hogan start shaking his arms, and you're just thinking there's no way. But there is. And then it happens. Hulk Hogan lifts Andre the Giant up and body slams him. Toma. Nobody thought he could do it. One of the most magical moments in WWE history. Hogan was in full control of this match. GG. Hacerle un pin. Vamos allá. Ay, se puso a hablar con el otro. No jodas. Ey, Hulk Hogan. No, volvete serio, parce. Volvete serio que necesitamos hacer un pin acá. No, lo levantó. ¡Ah! Bueno, en fin, vamos a hacerle igual el movimiento. Vamos a tirarlo contra la cuerda para que no quede ahí tan pegado. Lo levantamos acá. Nice. Le hacemos un remate cargado. Para que termine de ser nuestra victoria brutal. Que me voló. Que me voló. Que me voló. ¡Auxilio! Ay, no puede ser. Calma, calma. Ahí está. No. No. No, parce. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Ah, es que nos. ¿Una paliza? Me lo volé. Qué nice. Menos mal, parce. Es que míralo. Se sigue levantando, parce. Pues, uno, dos. No te puedo creer. Remate cargado entonces. André, ¿cómo se va a hablar de eso? Vamos. Toma. Con pin y todo. Ay, las cuerdas. Para arrastrarlo, parce. Todavía se arrastra como arrastraba antes. No, ya no. Ya ni sé cómo arrastra. No, no se ponga a ponerle cuidado a ese man. ¡Ay! ¡Hol! No puede ser, man. GG. GG. No puede ser, parce. Me va a salir ganando y me tengo que empezar el combate desde el principio. ¡Oh! Uy, uy, uy. Bien. Nice. Un remate cargado de vuelta. El problema es que queda siempre cerca de las cuerdas y se me vuela. Toma. Ah, ahí sí quedó un buen punto. Con pin incluido. Va, enchúfalo. ¡Rápido! Uno, dos. ¡Vámonos! ¡Ey, qué nombre!
¡Qué nice! ¡Qué nice, parce! ¡Ey, les gusta! Si quieren más, revienten ese botoncito de like, pues, muchachos. Está bien melo esta vuelta, mi gente. Está bien bacano. Espero que hayan disfrutado el video, gente. Y bueno, en los comentarios todo lo que quieran decir también. ¿Por qué no? Son libres de comentar. Así pongan hola, lo que sea. Todo eso es amor. Hola, hola. ¿Aló? Todo el mundo contento, parce. Qué nice, man. Brutal. Mira, se va a quedar toda la vida pues ahí, hermano, celebrando. Va el título y ábrase antes de que lo roben. Qué nice, mi gente. Qué nice. Bueno, los quiero, mi gente. Cuídense mucho, que me les vaya muy bien, que no me los pise un tren. Desbloqueamos a todos los luchadores, escenario. Y nos vemos. Adiós.